Tomás Gutiérrez es el gerente del restaurante La Clave, que acaba de abrir sus puertas hoy en Tres Cantos, que tiene otro restaurante estupendo con unos menús deliciosos que se ofrece en la calle Velázquez, en pleno corazón de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por esta inauguración. Queríamos preguntarle cómo ha decidido venirse aquí a Tres Cantos a inaugurar este bonito restaurante en un entorno único como es Tres Cantos. Bueno, es que Tres Cantos es una ciudad maravillosa, entonces nos hemos decidido a venirnos aquí a Tres Cantos porque nos encanta la ciudad y el público y los vecinos de aquí. ¿Qué expectativas tiene el tipo de menú que ofrecen ustedes? Bueno, vamos a hacer un menú ejecutivo de lunes a viernes y luego carta que cocina tradicional. Cocina de toda la vida, cocina de las abuelas, de las mamás. Esa es la clave de Madrid, del restaurante. Cocina española pura, tenemos cocina de todas las regiones de España, cogemos un poquito lo mejor de cada comunidad. Con una calidad excelente, porque las instalaciones de La Clave en Velázquez son diferentes, son otro estilo, un poco como más clásico, más otra decoración. Esta es una decoración muy moderna, muy pues sí, informal. Sí, le te explico. Lo de La Clave es muy tradicional, pero aquí esta es moderna, pero en la parte de abajo va a ir la tradicional como existe en La Clave. El restaurante de nivel alto va en la zona de abajo. Lo que pasa es que eso no lo abriremos hasta octubre, pero esto lo hemos hecho un poquito más informal, un poquito más moderno, un poquito creyendo lo que el público ahora quiere y necesita. ¿Qué tres características diría usted como gerente de La Clave, de su restaurante? ¿Qué características? ¿Qué diría usted? Bueno, ¿qué tres cosas diría usted de su cadena de venta? Bueno, pues una buena gestión, una buena gerencia y una buena calidad. Calidad y servicio. Calidad y servicio es lo que se impone ahora mismo en todos los sectores, no solo en restauración. Hay que ganarse el público así. Gracias, amable, también, porque nosotros hemos estado en ese restaurante y desde luego el trato es exquisito, tanto los camareros como la gente que trabaja allí y de todo. ¿Plato especial en La Clave, cuál destacaría? Bueno, tenemos muchos buenos, pero nuestro plato estrella es el cocido, pero tenemos un rabo de toro espectacular, que el año pasado hemos ganado el premio a la ruta en Madrid del rabo de toro. Entonces, todos son muy buenos, tenemos una buena merluza, tenemos un buen cabrito, tenemos una buena gamba de Huelva, tenemos ternera de rubia gallega, o sea, tenemos de todo. Yo lo que invitaría a que vinieran y probar la calidad de nuestros platos y el servicio que le damos. Es la mejor garantía nuestra. Muchísimas gracias y vamos a pasar a hablar con Ainhoa. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Ainhoa? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por estar aquí. Este restaurante tiene otro aire, un aire más joven para mi opinión. Sí. ¿Qué destacarías? Bueno, es que hemos querido, el otro era muy clásico, está también en el barrio de Salamanca, tiene un empaque diferente, y aquí hemos visto que no hay zonas de copas, no hay zonas donde puedas reunir tanto familias como gente joven, todo tipo de personas. Entonces aquí hemos decidido dar calidad con unos precios medios, donde la gente pueda tomarse copas, pueda disfrutar y sea un ambiente mucho más distendido. ¿Qué destacarías de lo que podéis ofrecer aquí, lo que se puede ofrecer aquí de gastronomía en Tres Cantos, en La Clave de Tres Cantos? Bueno, es una gastronomía siempre fiel a la tradición, eso lo tenemos en La Clave de Velázquez, lo tenemos en La Clave de aquí y no vamos a cambiar. Lo que sí, le hemos dado un aire un poquito más moderno en la presentación de los platos, en el color de los platos, es todo mucho más vivo, mucho más expresivo, digamos. Y vamos a cambiar la carta cada 4 o 5 meses, más o menos. Ahora mismo tenemos una carta de verano, muy fresquita, con ensaladas, con salmorejo. Tenemos también platos tradicionales, como no, tenemos verdinas, tenemos cochinillo. Pero bueno, estamos un poco amoldándonos a lo que pide la gente aquí. ¿Has heredado como tu padre el gusto por la gastronomía? A mí me encanta comer. Yo lo he dicho, de mayor voy a ser gordita, seguro. Es un placer. A quien le gusta comer y beber buen vino y disfrutar, es un placer, desde luego. Pues os deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa. ¿Y qué le dirías tú a un tricantino para que se venga aquí? Bueno, pues que vengan. Hay muchísimos comercios, pero ahora mismo nosotros yo creo que somos la novedad. Somos uno más y queremos aportar. Y
lo más importante es que haya comercio y que se incentive que venga todo el mundo aquí, deguste, pruebe y todos estemos, no hay competencia realmente, todos tenemos que estar unidos y juntos y hay que salir, disfrutar, consumir y pasarlo bien. Muchísimas gracias. A vosotros.